tal? Aquí estamos de nuevo. Mira, hoy lo que te voy a enseñar va a ser hacer una raya recta, ¿vale? Es decir, cuando vas a hacer dos coletas o también la raya para cualquier división de cualquier peinado. Vas a ver que con la técnica que te voy a enseñar no vas a tardar nada en hacerla y así le vas a poder dedicar mucho más tiempo a los peinados, que es lo importante, ¿verdad? Así que nada, me pongo la camarita aquí encima y enseguida estoy contigo. ¡Hasta ahora! Bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Les voy a enseñar cómo hacer una línea recta, totalmente recta y de una manera sencilla y fácil, que verán que cuando sepan el truquillo dirán, concha, ¿por qué no se me ha ocurrido antes? Pues bueno, yo se lo voy a explicar. Lo primero, este peine, ¿vale? Peine de púa fina, ¿vale? Este es lo principal, da igual que tenga esta púa detrás o no, hay algunos que van enteros, pero sobre todo es esto, peine de púa fina, y nosotros vamos a trabajar con este lado. La forma del peine en posición horizontal, ¿de acuerdo? Así, y con esto lo vamos a poner aquí para que sea una línea recta y que sea la mitad, totalmente la mitad de un lado al otro. Vamos a coger como referencia la nariz, es decir, vale, cogemos de referencia la nariz, ¿ves? Aquí, aquí pondríamos el peine y hacemos la línea. Tiene que ser una línea certera, certera, o una línea, vamos a ver, ¿ves? Que se queda perfectamente recta. Es decir, cuando ustedes hacen un, seguro que cuando ustedes escriben en un papel y quieren hacer una raya recta, si la hacen despacito, tiende a doblarse. Si la hacen directamente, ¿vale? Se queda recta. Pues aquí es igual. Vuelvo a repetir otra vez, vuelvo a hacer, perdona, Noelia, ¿vale? Otra vez la línea, ¿de acuerdo? Y una línea recta. Separo lo que ven la barriguilla, separo la barriguita y ya tengo una línea perfectamente recta. ¿Qué lo quieren hacer para hacer dos coletas a un lado? Perdón, para hacer dos coletas a un lado, pues sería de la misma forma y seguir directamente hacia abajo, a lo mejor desde una misma pasada, pero a lo mejor si están empezando les va a resultar un poco complicado, ¿vale? Sería separando la barriga y se le quedaría una línea totalmente recta. Que no lo saben hacer directamente, ¿vale? Pues entonces hacen la primera parte, volvemos a repetir otra vez. Perdón, otra vez, Noelia. Volvemos a repetir otra vez, ¿vale? Desde la nariz hacemos la primera parte, ¿vale? Ya tenemos una parte. Desde la coronilla, desde la última, hacemos la otra. Otra parte. Volvemos a separar. Baja un poquito la cabeza, baja la cabecita de Noelia, vale, perfecto. Ya tenemos esto, lo agarramos por aquí bien, ¿vale? Aquí ya se me ha quedado, pero bueno, si a usted no se le queda, desde esta parte hasta abajo, ¿vale? Desde la parte de abajo de la coronilla, y ya agarramos con un coletero para que no se nos mezclen los pelos. Ella, por ejemplo, tiene un pelo bastante finito que tiende a encresparse, a mezclarse los pelos, pero hacia ella se le puede hacer totalmente recta, cualquier pelo se puede hacer. ¿De acuerdo? ¿Ves? Se queda. Vamos a pegar un poquito por aquí. Se queda la línea totalmente recta. ¿Ven? ¿Cómo se ha quedado? Aquí pueden hacer dos coletas perfectamente. Vale. Esta técnica la vamos a utilizar. La vamos a utilizar para todas las divisiones de cualquier peinado. ¿Vale? Si yo lo quiero hacer, por ejemplo, una línea a un lado, si a lo mejor le quiero hacer la raya a un lado, igual no vamos a tener la referencia a la nariz, pero podemos hacer la línea en cualquier momento. Sube la cabeza, vale, vamos a la línea a un lado, cepillamos para atrás, cogemos lo mismo, siempre la postura esta horizontal, separamos la barriga y ya la tendríamos, ¿ves? Sale perfecta. Si por ejemplo queremos hacer dos coletas aquí arriba, haríamos por ejemplo la misma división. ¿Ves? Que siempre va a salir de esta forma, siempre va a salir recta. Pues cogemos de un lado hacia la oreja, volvemos a separar y tendríamos otra línea totalmente recta, ¿vale? Para hacer las coletas, ya cogeríamos ya en la coleta y haríamos la coleta aquí a un lado. ¿Qué quiero hacer? A lo mejor un peinado en pico, pues igual. Siempre, lo importante es que siempre la dirección sea hacia uno mismo.
sea, mejor, mira un momento, ¿no? Vale. Quiero hacerlo en pico, pues la dirección en pico. Y ya tendríamos el pico separado. Cualquier dirección que vayas a tomar, cualquier peinado que vayas a tomar, pues lo haces de esta misma forma, que es sencillo. Incluso, que a lo mejor un poco más complicado, pero no tanto, cuando quieren hacer a lo mejor un corazón, siempre haciendo, coges la línea, haces la forma de corazón, separas y ya lo tendrías. Mira qué limpia sale. Sale súper limpio. ¿Ves? Ya tendríamos para hacer una forma de corazón. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Ya sabes, si te ha gustado, dale like. Si quieres dejar algún comentario, lo dejas en la casillita de abajo de información. Y, como no, suscribirte a mi canal, ¿verdad? Pues nada, espero que ya con estos trucos que te he dado te vaya a resultar todavía más fácil hacer los peinados de trenzas que te dejo en mi página peinados.com. Las visitas y verás que allí vas a tener un montón de peinados y que con este truquito te va a resultar mucho más sencillo y vas a tardar mucho menos en hacerlo. Así que hasta la próxima. Chao.